Los Verdes de Orihuela ha presentado esta mañana una moción para que el equipo de gobierno realice las gestiones necesarias para que el Ateneo Cultural Casino Orcelitano pase a titularidad municipal. Una propuesta de la Junta Directiva para que el emblemático edificio no desaparezca, ya que atraviesa una mala situación financiera y tiene escasas posibilidades de viabilidad económica para el futuro. Según ha explicado el edil Manuel Gallut, la moción pide impulsar todas las medidas necesarias para la rehabilitación, mantenimiento, promoción y protección del edificio, solicitando todas las ayudas posibles al Gobierno Central, a la Generalitat Valenciana y también a la Diputación Provincial de Alicante. Pretendemos socializar una institución que, como decía al principio, hasta hace años era patrimonio de unos cuantos. Queremos que sea patrimonio de toda la ciudadanía y queremos traspasar al equipo de gobierno la voluntad, repito, de la Junta Directiva y de la Asamblea de los Socios del Ateneo Cultural Casino Orcelitano, que pretenden, puesto que es inviable el proyecto económico a corto plazo para ellos, por el riesgo de que esta institución, este patrimonio, pueda pasar a manos de entidades financieras por la deuda que tienen adquirida, queremos que pase a propiedad municipal, para uso y disfrute de todos los ciudadanos. Eso es viable, eso es posible, falta la voluntad política y creemos que entre todos se puede conseguir para darle al municipio de Orihuela este rico patrimonio arquitectónico, cultural y albergar, como digo, la sede de tantas instituciones como podría ser el legado de Miguel Hernández, como podría ser la Casa de Poesía o como podría ser la sede del consorcio que se va a firmar próximamente. Según Manuel Gallut, el inmueble de 1878, declarado como singular dentro del Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de Orihuela, pasando a titularidad municipal, se proyectaría para el disfrute y uso de todos los ciudadanos, ya que ofrece altas posibilidades sociales y culturales. Entre esas posibilidades, Gallut ha citado, por ejemplo, la Casa de la Poesía. Según Los Verdes, no habría mejor año que el presente, el 2010. Año hernandiano, para ubicar en el Casino de Orihuela la Casa de la Poesía como extensión de la Casa de la Poesía del Mediterráneo alicantina. La posibilidad de contar con un espacio físico que le pueda dar vida a la obra del poeta a través de exposiciones, de conferencias, de todo tipo de actividades socioculturales. Si tenemos en cuenta que es un lugar inmejorable para albergar lo que ya se habló en su día de la Casa de la Poesía como extensión de la Casa de la Poesía del Mediterráneo en Alicante, si tenemos en cuenta que se va a firmar próximamente el consorcio para el año hernandiano y es necesaria una sede aquí en Orihuela para albergar, como digo, la sede de esta institución, de este consorcio, también podría ser un buen lugar este edificio, este inmueble del Ateneo Cultural Casino Orcelitano. Según Los Verdes, la Junta Directiva del Ateneo Cultural Casino Orcelitano ha hecho saber a este ayuntamiento su voluntad de ceder la propiedad del inmueble para uso y disfrute de toda la ciudadanía, regulando la misma a través de la firma de un convenio. El hecho de que el ayuntamiento pueda contar con la propiedad de un inmueble de estas características arquitectónicas, artísticas y con tan altas posibilidades culturales hace atractiva la posibilidad de hacerse con la misma, pues llenaría un espacio muy interesante en el centro de la ciudad, con un abanico de ofertas que pueden suponer un alto enriquecimiento social y cultural de Orihuela.